Ese episodio 5 habla sobre las estrellas del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Qué se referían? El lenguaje bíblico de estrellas. A Jesús se le llama la estrella de la mañana. A los espíritus se les llamaban estrellas, ¿no? A los entes espirituales se les llamaban estrellas. ¿Por qué? Porque los antiguos, las otras culturas, estaban acostumbradas a deificar las estrellas, a hacerlas dioses, a decir, ok, aquella, tal estrella, aquella es el dios fulanito de tal, tal estrella ya es aquel dios fulanito de tal. Pero los judíos, como son monoteístas, sabían que estas estrellas no eran deidades, pero entendían o creían que estas estrellas eran unos seres bastante poderosos, porque ellos no entendían lo que entendemos nosotros ahora del mundo natural. Y entonces nosotros vemos que el lenguaje que es utilizado en el libro del Apocalipsis para referirse a la estrella de la mañana, al Mesías de esta manera, y a todos los demás que van a ser ahora parte de este concilio celestial como estrellas, es porque nosotros vamos a reinar en los nuevos cielos y la nueva tierra como esas estrellas de la mano de Jesús, porque nosotros somos también herederos del reino. Y de eso se trata el concilio divino. Es más, ahorita mismo, mi mentor y amigo, que extraño muchísimo, Mike Heiser, que es la razón por la que estamos haciendo, de que hoy tenemos todo este material para hacer Rara Biblia, está ahorita mismo sentado y ahora es parte del concilio divino. Porque la Biblia nos dice que nosotros vamos a juzgar a ángeles, a todos estos seres inmateriales rebeldes. Acordemos que la palabra ángelos es una descripción de una labor de mensajero y se utilizaba para describir una alta gama de diferentes seres espirituales, porque no había otra palabra que describiera la palabra Elohim de mejor manera. Entonces nosotros vamos a juzgar ángeles. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser parte del concilio divino. Solo aquellos que están en este consejo celestial van a poder juzgar a aquellos que no lo están. Y nosotros, el creyente fiel que sigue las palabras de Yahvé, que sigue el evangelio de Jesucristo, va a ser parte del concilio divino.